E agora vamos a iniciar a segunda sesión de traballo que, como sabedes, corre en paralelo coa do museo. E vamos a falar, en primer lugar, do reto 4 de digitalización da Administración Pública Provincial e vai no presentar María del Mar Lamoso Varela, que é xefa de Modernización e Desenvolvemento Administrativo do Oral. Muchas gracias. Hola a todos, están por aquí acompañándome mi compañero Ángel Prado, que en la ronda de preguntas juntos contestaremos las que sean oportunas y el jefe de nuevas tecnologías también, si es necesario. ¿Vale? Muchas gracias. La Diputación de Pontevedra, a través de sus distintos servicios, presta asistencia y apoyo a los municipios de menor población y a aquellos que le delegan competencias. En el caso particular del Oral, a través de la delegación de competencias de las distintas entidades, colabora en la gestión y recaudación de los tributos locales. A continuación, planteamos una serie de dificultades con las que tanto las administraciones públicas como la ciudadanía se encuentran en sus relaciones y en su gestión diaria y cuya solución requiere llevar a cabo una transformación digital que permita acercar a los ayuntamientos y entidades delegantes a la ciudadanía. Para solventar estas dificultades se plantean el reto 4.1, denominado Integración y gestión de documentación basada en blockchain para su aportación a diversos usos administrativos, que pretende salvar las dificultades en la gestión de la información necesaria para la tramitación de los expedientes administrativos de toda clase. Y el subreto 4.2, denominado Gestión tributaria y de ingresos públicos, delegada por los entes locales, con el que se pretende afrontar dificultades en la gestión de la información de tipo territorial. En cuanto al subreto 4.1, para la tramitación de los distintos expedientes nos encontramos con una serie de dificultades que afectan a la totalidad de las administraciones públicas y a la ciudadanía en su relación con ellas. Dificultades que la normativa reguladora del procedimiento administrativo intenta salvar, pero que el estado de la tecnología en estos momentos no nos permite alcanzar el grado de cumplimiento y eficacia necesarios. Nos referimos en particular a la regulación que la Ley 39/2015 de Reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece respecto del régimen de validez y eficacia de las copias y los requisitos que deben reunir los documentos que deben aportar las personas interesadas a los procedimientos. Con carácter general, ya existe la obligación de las administraciones públicas de no requerir documentos ya aportados por las personas interesadas, elaborados por las administraciones públicas, y documentos originales, salvo las excepciones contempladas en la ley. Por lo tanto, la persona interesada podrá presentar con carácter general copias de los documentos, ya sean digitalizadas por la propia interesada o presentadas en soporte papel. Por otra parte, se establece que las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante la consulta a plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados a tal efecto. Toda la documentación que aporta cada día a la ciudadanía, a las administraciones públicas, se almacena de forma independiente, de forma que el acceso a esta información por parte de otra unidad de la misma administración o por parte de otra administración nunca se produce, volviendo a solicitar la misma información a las personas interesadas una y otra vez. Se plantea una solución tecnológica basada en blockchain y un sistema de archivo descentralizado, de tal forma que sean las propias personas usuarias las que dispongan de la capacidad necesaria para gestionar, en el sentido de poder almacenar y mantener actualizada su propia información y documentación en sus relaciones con las administraciones públicas, porque los actuales sistemas de interoperabilidad solo se emplean para la consulta de información expedida por la propia administración pública y no para otro tipo de documentos con carácter público o privado que consten en expedientes de una entidad distinta a la de origen o emisora. Imaginemos, por ejemplo, una persona que solicita en el Oral un beneficio fiscal para el cual debe aportar el título de familia numerosa. Al mismo tiempo solicita una beca en el Ministerio de Educación en la que debe aportar el mismo título de familia numerosa. El mismo título lo presentaría también a lo largo de los años en diversas instituciones públicas y privadas para justificar su situación familiar. Para el caso de las administraciones públicas, este documento podría ser recabado a través de la plataforma de intermediación de datos y, por tanto, no sería necesario que lo aporte el interesado. Pero esto sucederá siempre y cuando las administraciones públicas hayan solicitado alta en estos servicios de consulta para cada uno de los procedimientos en los que sea necesaria esta información.
Otra persona presenta en el oral la declaración del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aporta copia de la escritura de compraventa. Esa misma escritura la aportó previamente en la Administración Tributaria de Galicia, por ejemplo, para los efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Su propia información. Otros ejemplos podrían ser un certificado de código de cuenta bancario en el que las personas interesadas presentan de forma recurrente para domiciliar pagos de tributos en distintas administraciones o para recibir ingresos, rentas, subvenciones, etc. Contratos privados, facturas para la justificación de determinados gastos, certificados médicos expedidos por centros privados, documentos acreditativos de formación académica, etc. Multitud de documentos de carácter público, semipúblico y privado cuya aportación se requiere de forma habitual. ¿Podría el interesado mencionar este extremo indicando que en tal fecha presentó en tal administración este documento, debiendo en este caso el oral, en este caso dirigir un oficio a la administración indicada a fin de recabar esta información, no teniendo garantía de que se vaya a obtener y desde luego prolongándose el plazo de tramitación del expediente? Esta problemática no está solventada el día de hoy, por lo que en base al último inciso del artículo 28 punto 3 de la ley 39/2015, la administración procede finalmente requiriendo esta documentación al interesado con el consiguiente retraso en la tramitación del expediente. Se plantea una solución en la que la ciudadanía pueda gestionar su información mediante el acceso a un repositorio en el que pueda mantener actualizada toda esta información y documentación necesaria para los diversos trámites administrativos. La documentación o información a mantener podría ser incorporada por los ciudadanos o las administraciones públicas, ya sea la administración que expide el documento u otra administración con la intervención de un funcionario habilitado para la expedición de copia auténtica. Según el tipo de documentación y el origen de la información, se clasificaría en un nivel de seguridad u otro y en función de este nivel de seguridad se podría utilizar para según qué procedimiento. De esta forma, la persona titular de la información tendría en todo momento acceso a su información y las distintas administraciones públicas o incluso entidades privadas accederían únicamente a la parte de la información que fuera necesaria para la actividad administrativa que se esté llevando a cabo en cada momento. En cuanto al subreto 4.2, nos centramos en la gestión del territorio y en la problemática que surge en nuestras relaciones con los entes territoriales y la gestión de las delegaciones que tenemos asumidas. Actualmente se maneja un gran volumen de datos territoriales y en ocasiones las distintas bases de datos no arrojan datos coincidentes. En otras ocasiones, los problemas surgen ya no solo del eventual desconocimiento de la referencia catastral de un inmueble, sino también de su ubicación, en particular cuando se trata de localizar parcelas señaladas en documentos hereditarios. Es bastante habitual que esta información se vaya perdiendo con el paso de los años, siendo incapaces los herederos y la propia administración con los medios disponibles de localizar las fincas con el fin de poder regularizar su situación con el consiguiente menoscabo para la hacienda pública. Surge, por tanto, la necesidad de buscar soluciones que recojan de forma integral toda la información territorial necesaria para una correcta gestión tributaria, una solución unificada que permita la integración de las bases fiscales con las bases de datos territoriales, catastrales, padrones de habitantes, etc. Se agrupe la información territorial de diferentes fuentes de forma precisa, se mantenga el histórico de su evolución, se geolocalicen los hechos imponibles en cualquier momento de su evolución histórica y con un grado de precisión adecuado y se permite obtener un callejero organizado y geolocalizado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta específica? Si non pasamos ao seguinte reto e xa despois pois nos pois facemos as presentacións ou as aportacións que estivemos oportunas. Bueno, pois entón damos paso ao reto 5, programas sociais e de emprego, e aquí estará presentado por dúas compañeiras, Natalia Abalo, xefa adxunta do Servizo de Emprego da Deputación, e Sandra Vázquez, xefa de sección do Servizo de Cohesión Social e Xuventude. Natalia. Gracias. Buenos días, me acompaña el jefe de servicio Manuel Corujo y también compañeras del servicio que están al fondo, Carmen, Pame y Rosa.
Bien, voy a comenzar comentando qué hace el Servicio de Promoción, Empleo y Desarrollo Local y continuar con las necesidades de cada uno de los puntos que exponemos en el reto. Este servicio que se crea en el año 2005 viene desarrollando y ejecutando acciones y proyectos de formación, orientación, así como de emprendimiento a través de fondos propios y de financiación europea. La estructura del servicio se divide en las siguientes áreas de trabajo. Orientación e inserción laboral, que incluye actuaciones en el ámbito de la inserción laboral, orientación e igualdad para el empleo de personas desempleadas. Formación y desarrollo personal, que incluye actuaciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo, dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad. Emprendimiento y autoempleo, que incluye actuaciones en el ámbito de la cultura emprendedora y fomento del emprendimiento para el autoempleo de las personas desempleadas. Y de carácter transversal, la administración y gestión y la igualdad, tan relevante materia de empleo de cara a conseguir combatir las desigualdades y brechas de género en el mercado laboral. Por tanto, este sistema inteligente de información en materia de empleo debe permitir identificar las carencias actuales en los perfiles profesionales y predecir las tendencias del tejido empresarial para diseñar una oferta formativa ajustada a la realidad y demanda y predecir ocupaciones para orientar a las personas en su búsqueda de empleo y formación. La dificultad en la que nos encontramos a la hora de desarrollar acciones de orientación laboral es que la información sobre formación y salidas profesionales está dispersa en distintas fuentes de información, clasificada de diferente manera y teniendo en cuenta de diferentes variables y terminología. Esto provoca una gran inversión de tiempo y en muchas ocasiones repercute en nuestro resultado final, ya que ni siquiera podemos tener en cuenta recursos al alcance de nuestros participantes por no haberlos encontrado. En el aspecto de la formación necesitamos disponer de todas las especialidades de FP, certificados de profesionalidad, así como la oferta formativa universitaria. Actualmente está dispersa en distintas fuentes, además en el caso de la universitaria es cambiante dadas las adaptaciones normativas. En cuanto a los perfiles profesionales y ofertas de empleo, nos encontramos en la misma situación, debiendo recurrir a distintas fuentes y recursos. Para el diseño del itinerario personalizado de inserción en el área de orientación se requiere una serie de recursos y metodología que no tenemos sistematizada, por lo que requiere un mayor esfuerzo en tiempo y recursos para su análisis. Respecto al punto de disponer de un Big Data que nos permita acceder y manejar información del mercado de trabajo y la oferta formativa, al igual que en el caso anterior, toda esta información se encuentra dispersa en distintas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Galego de Estadística, el Servicio Público de Empleo, o los propios actores implicados, ¿no?, como los municipios, el tejido empresarial y la propia población. Por tanto, es necesario estructurarla y sistematizarla a través de un cuadro de mando. Por ejemplo, en el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE nos encontramos con cantidad de información, tanto a modo de informes como de estadísticas, que requieren de mucho tiempo y esfuerzo su análisis, a lo que se une la falta de información a nivel municipal que nosotros tengamos a nivel disponible libre, digamos, ¿vale? Y que dicha información no permite su descarga en un formato que permita su tratamiento. Entonces, solemos recurrir a la información que tiene el SEPER, ya que la disponible a nivel autonómico específica del mercado de trabajo se encuentra desactualizada. Este sistema, por tanto, inteligente, debe facilitarnos la información para determinar el plan formativo a impartir, en qué municipios de la provincia, cuáles son las profesiones más demandadas, tanto ahora como futuribles, así como oportunidades de negocio, tanto actuales como de futuro. Por ejemplo, y en cuanto al portal, debe ser un punto para interactuar y asimismo para compartir los recursos con los municipios de la provincia. Nos falta un espacio que aglutine todos los servicios o los distintos servicios prestados, herramientas y recursos de orientación, formación y emprendimiento, que nos ayuden a la optimización para la puesta a disposición a la ciudadanía, a los ayuntamientos y demás actores implicados.
Nos falta además uno de recursos tecnológicos de, en determinados servicios que deberían de estar en ese portal, como un servicio y procedimiento de teleorientación, recursos formativos en TICs, una herramienta que permita la creación digital de contenidos formativos y espacio networking, que permita el apoyo al aprendizaje mediante el desarrollo de videojuegos como actividades de formación y el metaverso como espacio formativo para alcanzar un desarrollo más eficaz y creativo de la experiencia. Una herramienta de gestión de stocks e inventario del equipamiento y materiales de las aulas homologadas con avisos para el mantenimiento, de reservas de uso, etc. Y recursos también para el emprendimiento. Y ya por último, disponer de una herramienta para reunir la información de los programas desarrollados, estableciendo indicadores de realización, resultado, impacto, informes periódicos para poner a disposición pública en la línea estatal y autonómica de transparencia, ¿no? La implementación que llevamos a cabo de las distintas acciones y programas genera un gran volumen de información que actualmente se maneja a un nivel rudimentario. Esta información se va incrementando exponencialmente cada año y se necesita un sistema que permita el almacenamiento de grandes datos y robusto, clasificado, por ejemplo, pues por años, municipios, sexo, que permita la obtención de dichos indicadores, ¿vale? Y que nos ayuden en la toma de decisiones. Por ejemplo, conocer cuántas personas se formaron en un determinado municipio por sexo para valorar si ya hemos dado respuesta a la demanda del tejido productivo o si existe equidad en las contrataciones realizadas de hombres y mujeres. Por tanto, la finalidad de este sistema inteligente de información en materia de empleo es que ayuda a la toma de decisiones, un sistema que permita acceder y analizar la información de forma óptima y sistematizada, orientada a las necesidades del territorio, para poder diseñar y dirigir acciones hacia problemas concretos y demandados. ¿Para qué? Pues para contrarrestar las dificultades en materia de empleo de la provincia, las diferencias demográficas y asegurar el acceso igualitario a los recursos, en especial de orientación e intermediación, la formación profesional y el emprendimiento para la dinamización económica. Por tanto, no debe comprender únicamente un análisis del tejido socioeconómico del territorio, sino también los recursos de orientación y formación, con el fin de facilitar las necesidades formativas que los ayuntamientos no pueden atender, mejorando la empleabilidad de personas desempleadas en sectores con mayores oportunidades de crecimiento o dotando de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten los procesos formativos. Es decir, convertirse en un referente y facilitador de los recursos de orientación, formación y emprendimiento disponibles a nivel provincial. Muchas gracias. Gracias, Natalia. ¿Alguna pregunta entre o público? Pues pasamos entón a seguinte intervención. Bos días a todos e a todos. Xunto aquí a miña compañeira Ana Otero, que é a responsable do Servicio de Teleasistencia da Deputación de Pontevedra e co apoio tamén do xefe de Novas Tecnoloxías, imos facer a presentación do seu reto 5.2, cunha proxección un pouco máis ampla, máis aló do que é a propia teleasistencia. Vamos tamén poñer o foco na prestación dos servizos sociais comunitarios e, en particular, aqueles que se dirixen ás persoas maiores. Dentro das actuacións propias da Deputación está a asistencia técnica, económica e xurídica aos concellos máis pequenos da provincia de Pontevedra. Entre outras materias está a implantación e a xestión dos servizos sociais comunitarios. A fin de garantir unha mellora na calidade de vida e autonomía das persoas maiores da nosa provincia, a Deputación de Pontevedra está a levar a cabo unha serie de actuacións tales como o programa de Potermal, que de estancias de balnearios da nosa provincia, o programa de Pon Marcha, que son actuacións destinadas á promoción do envellecemento activo, o fomento da independencia das persoas maiores e evitar o illamento e a soidade. Tamén temos o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar de Libre Concurrencia, que se xestiona e tramita os propios concellos da provincia a través dos seus equipos de servizos sociais comunitarios. E, para finalizar, destacar o servizo de teleasistencia avanzada. Para os concellos de menos de 20.000 habitantes, cada ano a Deputación oferta 1.000 prazas de dispositivos de teleasistencia,
A finalidade de fomentar a autonomía personal e evitar a soidade non desexada. Neste marco e dentro do programa de Poinova, pretendemos ofrecer e acadar uns servizos sociais de calidade, con especial atención aos servizos sociais dirixidos ás persoas maiores e aos colectivos de maior vulnerabilidade, cunha xestión máis eficaz e eficiente posible, á vez que teñamos en conta a dobre finalidade de ofrecer a mellor asistencia ás persoas usuarias e de garantir a xestión dos recursos públicos. A este respecto, poñemos o foco na prestación dos servizos sociais nos concellos de menos de 20.000 habitantes, polas especiais características, onde podemos destacar a dispersión xeográfica, o envellecemento poboacional e a soidade non desexada, a falta de recursos e servizos, entre outros. En consecuencia, atopámonos que na prestación dos servizos sociais comunitarios os pequenos concellos non contan con solucións innovadoras para o tratamento informativo dos expedientes no referido á xestión virtual do Servizo de Axuda no Fogar ou para a teleasistencia avanzada adaptada ás necesidades e características das contornas rurais, con demora na tramitación dos expedientes e, en consecuencia, na tardanza da prestación de dito servizo. Un exemplo práctico que podemos poñer para poñernos en situación do aquí referido é que na metodoloxía de traballo que empregamos na actualidade basease na comunicación a través de mails ou chamadas telefónicas, incidencias que non se registran nunha aplicación que integre a todos os axentes involucrados, o que implica unha maior carga laboral e ralentiza os procedimentos de traballo. Outro exemplo, encontrámolo cando se comunica unha alerta de algunha das persoas usuarias e isto implica a movilización de efectivos, non existindo coñecemento en tempo real das intervencións efectuadas ou das canles de acceso aos recursos existentes, a fin de que todos os axentes implicados poidan facer uso deles se é preciso e axilizar así as tramitacións. Así pois, as principais propostas para esta mellora basearánse nas seguintes, sen prexuicio de que se propoñan novas liñas de actuación a fin de dar solucións a estas problemáticas explicadas. Unha das propostas que temos de mellora é proporcionar un sistema de teleasistencia avanzada adaptada ás necesidades e características dos entornos rurais, dende un modelo integrador, tendo en conta a dispersión xeográfica e poboacional con especial atención ao rural, tendo en conta tamén o ámbito que o de ámbito doméstico das persoas residentes no rural trascende da propia vivenda, pasan máis tempo nas zonas de labradío pertencentes á vivenda da persoa usuaria que na propia vivenda, así como que as vivendas no rural non son como as vivendas na zona urbana, é dicir, as vivendas do rural soen ter máis dunha planta o que implica unha maior ratio de cobertura. Por outra banda, tamén é preciso ter en conta a maior dificultade de acceso aos servizos sociosanitarios ou administrativos que existen no rural respecto á contorna das persoas usuarias urbanas. E, por último, debemos prestar atención a unha xeocalización máis precisa debido á brecha digital. Outra das principais propostas para esta mellora é promover a solución ao tratamento do dato nos servizos sociais municipais para avanzar na creación do expediente único da persoa usuaria a nivel das diferentes administracións, a fin de facilitar a intervención social e evitar os compartimentos estanco no traballo diario dos diferentes profesionais dos servizos sociais. Tamén queremos apostar por crear unha plataforma integradora de datos de información a tempo real dos servizos prestados, tanto pola Deputación como polos concellos, de maneira que se dispoña de información fiable e se detecten rapidamente todas as incidencias. E, por último, propoñemos, como mellora, proporcionar unha ferramenta digital para axilizar a xestión do Servizo de Axuda no Fogar en tempo real, integrando a todos os axentes involucrados, a empresa adxudicataria, o equipo de servizos sociais e ao usuario final. De xeito que calquera
incidencia que poida xurdir teña unha pronta resolución e facilite a información entre os axentes implicados optimizando a propia xestión do servizo. Gracias. Moitas gracias, Sandra. Alguna pregunta? Se queredes, podemos aproveitar para presentarvos cales son as vosas capacidades. Despois decides entón que se tedes capacidade de nicho que vos gustaría conectar con que vos gustaría conectar con outras entidades. Sí, por favor. Gracias. Hola, bos días a todos. O meu nome é Jessica Reigada, son traballadora social da empresa OHL Servicios Ingesan. Bueno, hoxe me quixen, non aportei ou non me presentei ata agora porque este era o reto o que estaba agardando. A miña empresa desarrolla distintas ramas de servicios, limpeza, servicios de mantenimento, servicios urbanos, e entre eles onde eu desarrollo a miña actividade profesional, os servicios sociais. Traballamos gestionando distintos servicios sociais públicos, como son servicios de axuda a domicilio, centros de día, servicios residenciais. En estes intres atopámonos desarrollando unha plataforma tecnolóxica innovadora que eu penso que encuadra moito neste subreto. Esta plataforma se chama Vera. A súa idea orixinaria, e digo orixinaria porque hoxe quizás é unha plataforma xa máis completa ou complexa en desarrollo, era trasladar o que son as actividades tradicionais dun centro de día ao fogar das persoas usuarias. É dicir, que esas barreiras físicas ou económicas que podían ter as persoas maiores e que non poden acudir a estes servicios tradicionais poidan ter a atención de profesionais no seu propio fogar. Esta, como digo, é a súa idea orixinal, porque logo nos topamos, bueno, con unha serie de obstáculos no camiño, e hoxe, ademais, nos leva a ter outras potencialidades na atención ás persoas. Me explico. Hoxe, por exemplo, estamos colaborando cunha startup canadiense que se chama Aerial. Esta empresa tecnolóxica o que fai é, a través das redes Wi-Fi, detectar movimentos ou patróns de comportamento nos domicilios das persoas usuarias. É dicir, esta ferramenta tecnolóxica permitía recopilar un montón de información, pero o que non había era como unha interpretación ou como posibilidades de diagnóstico de eses patróns. É dicir, por exemplo, unha persoa pola noite que se levanta moitas veces da cama. Podemos interpretar, non, que esa persoa pode ter dificultades do sono ou do descanso. Entón, esa é a liña na que estamos traballando agora. Ahora mismo temos dous proxectos pilotos, un na cidade de Teruel e outro en Málaga. Málaga foi onde se iniciou todo e onde foi premiada esta plataforma en Tecnosocial na última feira que houve este ano 2022. Nestes proxectos piloto, o que estamos é con un equipo de profesionais interdisciplinar, traballadores sociais, psicólogos, terapeutas e demais, temos seleccionados unhos usuarios, persoas maiores nesas cidades, e estamos traballando con eles a través desta ferramenta tecnolóxica. Esta ferramenta é un dispositivo que se conecta no televisor. É dicir, igual me estou dispersando moito, vale. Por que se fixo a través de un televisor? Porque intentamos probar con tablets, pero as persoas maiores non están familiarizadas con estas ferramentas tecnolóxicas. Isto foi, pois, o primeiro dos obstáculos, non? Inicialmente pensábamos que cunha tablet poderíamos traballar, pero finalmente, bueno, se decidiu que unha televisión, ademais de ser un instrumento que todo mundo ten nos seus fogares, as persoas maiores están moi familiarizadas. A través do televisor e deste dispositivo se fan sesións individuais cas persoas usuarias, ademais de sesións lúdicas, de estimulación física, cognitiva e demais. E incluso permite conectar a distintos usuarios en distintas partes do territorio nunha mesma sesión. Creemos que esta ferramenta tecnolóxica non só nos permite abarcar maior atención para persoas que, como digo, non poden acceder a servicios tradicionais de servicios sociais, sino que, ademais, creo que se enfronta ou permite ou ten potencialidades no sentido dos retos que temos por diante, como son o envellecemento da población, como son un crecemento no que é a demanda dos cuidados falo de persoas maiores como de outros colectivos en risco de exclusión ou vulnerabilidade. Bueno, hoxe vimos aquí a interesarnos por este proceso de compra pública innovadora e aproveito entonces tamén para presentar un pouco o que é a nosa proposta. Gracias. Gracias.
Algúnha contribución máis por parte do público? Sí? Melchor, ali. Sí, escoitas. Bueno, neste caso, unha empresa que estudio Raza, que nos dedicamos a temas de formación, tanto activos, parados, etc. E máis que unha proposta, é unha suxerencia. ¿No? A proposta que fixo antes Natal, para nós, moi, moi ambiciosa. Vimos agora de Cataluña, de unha proposta moi similar tamén. E danos como a sensación de que en cada comunidade autónoma ou incluso en cada provincia, a través das diputacións provinciais, se fan propostas moi, moi parecidas, con un presuposto que non pode ser máis que o que pode ser, e ao final, para acadar un bon resultado, pois o que é o desenvolvemento é casi igual en todos os sitios. Despois hai que aplicálo ás circunstancias particulares. Entón, nese sentido, a suxerencia vai de que, dependendo do presuposto, pois se pode facer unha ferramenta bastante ambiciosa, cubrindo as necesidades, ou non, non. Por iso é a suxerencia do tema do presuposto moi condicionante para o desenvolvemento. Nada máis, moitas gracias. Ola, bons días a todos e a todas. Eu son Melchor Fernández, son investigador da Universidade de Santiago de Compostela, do IDEGA, e nos traballamos, seguramente tiña que haber estado na primeira reunión e non esta, porque nós non ofrecemos solucións, senón simplemente traballamos na evaluación exante de todos estes procesos de innovación social, non? De evaluación antes de e despois do que sería o impacto socioeconómico de todos estes procesos, non? Entón, nos ofrecemos, por suposto, a traballar en calquera destas líneas, e sí que quería comentar un pouco nas dúas propostas que se están planteando desde aquí, das necesidades, que todas inciden no mismo, nun problema que levamos moitísimos anos traballando nele e que non conseguimos resolver, que é a conexión entre os distintos sistemas de información, non? A esa necesidade é brutal, porque efectivamente estamos atopando cousas curiosísimas, non? En tanto en emprego como en servicios sociais. Está desplantexando o que se está contando aquí de emprego, non sei en que difire do que, non sei se acabou, se xa está adxudicado ou non, do proxecto que había de coñecemento, non? E de elaboración de perfiles que se sacou da Xunta, creo, non sei se se acabou directamente de dar a concesión ou non, un proxecto moi ambicioso, non? Que estaba na mesma línea de proxectos que estaban facendo xa en Cataluña, en Andalucía, que é basicamente intentar ter toda a información da persoa para prepararlle unha formación específica, non? Aí hai moitísimo máis que traballar tamén, habría que falar, había que traballar nas propostas de delimitación dos mercados de traballo locales, non? Desde un ámbito territorial, para saber que son as necesidades en cada territorio, que no caso de Galicia tamén difiren moito, non? Pero ahora tedes a oportunidade, neste caso, de intentar integrar o de servicios sociais con emprego, porque hai problemas de caracterización, de aceptación de ofertas por parte dos empregados que están delimitadas completamente por a súa situación social. Entón, en ese sentido, pediría que fuedes un pouco máis ambiciosos e buscar esa integración tamén. Aí está todo un mundo da propiedade dos datos e da protección deses datos, non? Que en estes temas de servicios sociais o tedes moi claro, a mellor en emprego non está tan claro, porque estás buscando información, acceso a información que non está no sistema público, non? Porque para que sea completo, realmente o 95% das demandas de emprego están fora do sistema público. Entón, con que teñamos o sistema público, que é o fácil de conectar, non conseguimos moito. Pero en outro caso temos unhos problemas de protección de datos que non sei como se poden resolver, e que hai un nivel de investigación social tamén aí importante, non? Son as empresas as que teñen que ofrecer e dar esa información sobre os perfiles que tamén rechazan, non? Para que efectivamente ese sistema de comunicación e educación funcione, non? E algunha cousa máis, me gustaría que tamén aparecese no sistema de servicios sociais toda a parte que ten que ver con a mobilidade. O elemento de diferenciador de Galicia respecto a outras situacións é a dispersión da poboación e os problemas de mobilidade nas áreas rurais, non?
nin o conseguimos co transporte normal, volvemos a cambiar as líneas e non se está realmente, creo que estamos empeorando, porque se fixe un pouco en función de cal era a demanda, o que chamamos e conocemos por demanda, o transporte a demanda, é moi complexo, non está funcionando tampouco. Entonces eu estaba pensando en alguna innovación social neste sentido, un BlaBlaCar para o rural, algo así que tuvese un respaldo, e que son aplicacións relativamente sencillas, non? Supoño que todos os de aquí das empresas saben que isto resolven relativamente dunha forma sinxela, pero que ten que ter un respaldo, que ten que ter esa parte social, non? Que temos que evaluar es antes, si se vai a aceptar ou non, antes de meternos a facer este tipo de aportacións. Non sei se me escapa alguna cousa máis. Bueno, parte do que estaba comentando aquí a compañeira, pois as experiencias en Galicia, en ese sentido, temos moitas xa, non? É dicir, aquí non sei se habrá alguén de a Universidade de Vigo, pero o tema de formación e de asistencia a Alzheimer por televisión, eu creo que xa empezaran aquí na Universidade de Vigo, pois sobre o 2010 ou algo así, estaban con proxectos en esa dirección, non? O interesante é coordinar moito máis toda esta información, o de que ahora sí que se pode facer que sea interactúen, non? Porque antes o que se facía era presentarles vídeos e que seguiren, non? É dicir, ahora en este momento se pode avanzar moitísimo máis. Non sei, podía estar falando aquí moito tempo, non quero aburrirvos, simplemente que estamos aquí, que nos dedicamos a eso, a evaluación exante de necesidades e tamén a evaluación exante do impacto socioeconómico. Ahora temos moito traballo porque casi todos os proxectos europeos exixen esa evaluación exante de cal o impacto socioeconómico da innovación que se vai a presentar. Vale, moitas gracias. Hola. Hola, buenas. Soy Patricia Leal, lidero la unidad de competencia social y de empleo de Minsight, bueno, que es una división tecnológica de Indra. Entonces, nosotros estamos trabajando a nivel nacional e internacional en proyectos de servicios sociales y de empleo pues en muchas comunidades, ¿no? Llevamos, por ejemplo, la historia social única, la de Galicia, la de Andalucía, el repositorio unificado de datos de Cataluña, sistemas de la dependencia, la discapacidad, sistemas de mayores, sistemas también de teleasistencia. Tenemos una aplicación que fue recientemente, bueno, diseñamos para el asunto una aplicación que fue premiada también por el Grupo Senda, que es Asiste, que es una app para mayores para cuidados, ¿no? Que es para controlar un poco pues esas personas que viven solas, pues que se puedan monitorizar por los cuidadores informales. Vale, ahora habría una evolución que yo creo que lo que comentó antes el compañero, ¿no? De que parece que estamos siempre escuchando las mismas licitaciones en diferentes ámbitos estructurales, ¿no? A nivel diputación, a nivel comunidad, la licitación de la que hablaba, creo que fue Melchor, que había salido a nivel Xunta de pues este sistema de analítica avanzada de empleo, ¿vale? que licitó la Xunta, pues me sonaba mucho todas las cosas que se contaban aquí, ¿no? Y bueno, en Andalucía eso, hubo un proyecto muy importante este respecto del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. Entonces, bueno, yo creo que crear sinergias entre todos estos proyectos es bueno. Quisiera puntualizar aquí el no olvidarnos de, por eso mismo, de la historia social única, ¿no? Porque se está planteando, pues eso, por ejemplo, ciertos datos de esta app que os comento, que se vuelquen a la historia social y puedan ser consultados por los profesionales, tanto de servicio primario como de servicio especializado, ¿vale? Para intentar esa integración de datos, que siempre hablamos de ella, pero parece que al final está cada uno en un lado y eso pues rompe el continuo asistencial que es tan necesario. Y luego también no nos olvidemos que en paralelo a esto tiene que haber un proyecto de infraestructura también, porque el problema ya de las zonas rurales también es la cobertura que pueda haber, ¿vale? De que les llegue la banda ancha, porque para cualquier tipo de estos servicios o los respaldamos vía telefónica convencional o realmente necesitamos para ofrecer todos esos servicios de videoconferencia y demás, pues el poder tener una banda ancha adecuada. Entonces aquí yo siempre hago estas demandas, ¿no? De que no se olvide la parte de infraestructura, porque podemos desarrollar dispositivos que funcionan muy bien, pero si luego a esa persona no le llega ni un WhatsApp, pues poco vamos a poder hacer. Y luego también que no nos olvidemos de la parte de mantenimiento y apoyo, que es súper importante. O sea, no es yo le doy una app a una persona mayor o le doy un dispositivo
para la tele que aprenda a usarlo, si no tiene un acompañamiento en esa fase de gestión del cambio, de que se acostumbre a usar esa aplicación, de que cuando tiene un fallo tenga una red de voluntariado o alguien que le asiste o que le acompaña, o que incluso algo que estamos haciendo en barrios, que es en los comercios locales, ¿vale?, que puedan tener pues voluntarios que cuando se les atasca el WhatsApp o se les desinstala algo o se les instala una app basura, pues van allí y esa persona les ayuda, ¿no? Que no tengan que estar siempre dependientes de que el hijo venga en esa visita que le hace cada X tiempo para que se lo arregle. Y luego, en cuanto a los itinerarios, que hablamos aquí de la parte de empleo, también quería destacar, ¿no?, que dentro de la historia social se hace un convenio de sociolaboral, ¿vale?, que va asociado a la concesión de la RISGA. Vale, ahí es la primera iteración que se ha hecho entre los servicios sociales y los servicios de empleo, que es para la creación y el seguimiento de este convenio. Vale, porque es muy importante cuando a una persona perteneciente a este colectivo RISGA se le incluye en un itinerario, pues ir evaluando ese seguimiento asociado a esas condiciones laborales, ver en qué tramo de inserción está y ver si realmente se consigue una inclusión efectiva con las acciones que se hacen asociadas al convenio. Entonces, bueno, que tengamos también en cuenta estos elementos aglutinadores que ya existen para seguir integrándonos con ellos, ¿vale? Que no hagamos cosas en paralelo. Y luego, bueno, pues, en otro sentido, pues bueno, todas estas iniciativas que están planteando, pues ofrecemos la colaboración también desde INDA, que intentamos ir de la mano siempre de empresas del tercer sector. Conozco el proyecto que contó Jennifer porque estuvimos en Tecnosocial también. Y bueno, creo que no debemos olvidarnos nunca también de la gente que está cercana al usuario, ¿no? Que a veces la tecnología parece que va por un lado y la asistencia va por otro. Entonces, que intentemos siempre unificar lo que es la iniciativa del tercer sector, la empresa tecnológica, como podemos ser nosotros, y luego también la universidad, que es donde reside el conocimiento. Gracias. Moitas gracias. Por iso tamén organizamos esta sesión, ¿no? Porque evidentemente, aínda que todos os retos están plantexados dende un enfoque moi tecnolóxico, moitos deles TIC, o que tamén se necesita é o coñecemento sectorial de pois, entidades do terceiro sector ou entidades que traballan justamente neses temas que lle poidan ofrecer ese coñecemento aos que van a desenvolver as solucións tecnolóxicas. E de aí a importancia do networking, non? De que pois, coñezades os uns aos outros para que montedes esas propostas pois, o máis cerradas posibles.